Este 15 de agosto muchos celebran a sus mamitas, pero otros ya no la tienen con vida y aprovechan un día como hoy para ir al cementerio, compartir momentos con esos seres queridos que ya no están con nosotros, llevar flores y limpiar sus tumbas. Aquí nos encontramos a doña Ana Lucía, quien fue al cementerio a visitar los restos de su abuela, mamá y hermana mayor, hasta su padre. Es muy especial, claro, uno se... la mamá es la mamá para toda la vida. Aunque ella se vaya, siempre sigue siendo nuestra madre. Y eso es mucho... Hay muchos sentimientos. Sí, es correcto, correcto, correcto. Sí, mamá ya tiene 15 años de haberse ido y uno siente... Hace falta. Hace muchísima falta. ¡Qué barbaridad! Con la letra P, sí. Por eso es que las personas tenemos que valorar también a las mamitas que están con vida, ¿verdad? Muchos, claro, muchos hijos no valoran el amor, el cariño y todo esto, exacto, que significa una mamá. Exacto, exacto. Hay hijos que las abandonan, inclusive. Inclusive cuando se mueren no vuelven ni a la tumba. Eso sí yo lo he visto en mi trayecto de vida, ¿verdad? Que yo digo que se les olvida en todo momento. Ya pasó, pasó y jaló, como dicen. Pero no, aquí estamos recordando. 49. ¿Qué recuerda a su mamita? 49. Muchas cosas. Ella fue una madre muy especial. En primer lugar, ella nos enseñó desde pequeñas todo, todo, tanto como lo de la casa, el oficio de la casa que le llamamos nosotros, el respeto, que el matrimonio es para toda la vida. Bueno, los valores, eso es importantísimo. Ahora como que se han perdido mucho, ¿verdad? Pero ya a nosotros las abuelas es las que nos toca como recordarles, porque se les olvida también a las mamás jóvenes, más que todo. También nos encontramos a don José Fernando y a su esposa María Beleida, quienes llegaron a visitar las tumbas de sus madres. Tantas cosas que nos dieron ellos para a nosotros, toda la vida, que no tenemos con qué pagarles nada, solo viniendo a visitarlas, a traerles sus flores, después de que se nos fueron. Pero ya, gracias a Dios, aquí estamos con ellas. Sí, sí. Es un día para compartir con esos seres que ya no tenemos en vida, ¿verdad? Así es, ya ellos... Tienen 30 años que se nos fueron, 35 años que se... Sí, papá murió en el 86 y mamá en el 84. Pero muchos recuerdos en unas fechas como estas, ¿verdad? Demasiados recuerdos, sí. Nos dejaron muchos recuerdos, muchas alegrías. Sí, sí. Estamos muy, muy felices de estar aquí hoy. ¿Está feliz de estar aquí hoy? Sí, está compartiendo con, número 68, con mi señora, la muchacha. Muchos recuerdos de una madre tan especial como fue ella y bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Porque la madre es madre y todos la tenemos y queremos a nuestra madre, ¿verdad? Así es, un día muy especial. Y también hoy recuerdo que nací hoy también, hoy estoy cumpliendo años. Son dos fechas importantes. Fechas importantes, sí. ¿Hace cuántos añitos falleció su mamita? Mi mamita va a cumplir 30 ahora, en el 29 de agosto, cumple 30 años de muerta. Sí. Y aunque pasen los años, el amor, el recuerdo y todo sigue en el corazón. En nuestro corazón, sí. Es algo, un amor tan grande y tan especial que nadie se lo quita a uno, ni se lo roba el corazón, ¿verdad? Así es. Más en estas fechas, ¿verdad? En esta fecha también. Y la recordamos en su cumpleaños también, así venimos a visitarla todos los años y los días de los difuntos también. Es un recuerdo que no olvidamos, ¿verdad? Y los que tenemos hijos, también ellos nos recuerdan siempre, esos hijos especiales que tiene uno también. Al igual que estas dos familias, muchas más llegaron al cementerio municipal, participaron de la Santa Eucaristía y compartieron con esos seres queridos que ya no están con nosotros.